Buenos días. Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con la práctica de la prueba testifical que estaba previsto. Llame, por favor, a don Íñigo Urcullo. Buenos días. Siéntese, por favor. Buenos días, señoría. Buenos días. Vamos a ver. La ley exige la identificación del testigo por su nombre, por su apellido, por su edad, por su estado y por su profesión. Íñigo Urcullu Rentería, 57 años, casado, profesión profesor y en la actualidad desempeñando la responsabilidad del Lehendakari del Gobierno Vasco. Muy bien. ¿Usted conoce a los acusados, alguno de ellos? Sí, conozco a varios de ellos por haber tenido relación hasta el presente, desde hace años, con algunos de ellos. Con otros no he tenido relación, pero sí los conozco. ¿Amistad íntima, enemistad manifiesta, relación de consanguinidad, afinidad, cualquier circunstancia que le impida o que filtre el deber de decir la verdad? Ninguna circunstancia que me impida decir la verdad. ¿Sabe usted que debe jurar o prometer decir precisamente la verdad? ¿Lo jura? Lo sé, juro. Muy bien. Ha sido usted propuesto como testigo por la defensa del señor Rull. Sí. Si es tan amable, contesta a las preguntas de la defensa. Sí. Con la venia, señoría. Buenos días, Lehendakari. Buenos días, segundo, un buen día. Está citado por mi patrocinado, por interés de mi patrocinado, en relación a la intermediación entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Y le quería empezar preguntando cómo empezó esta intermediación. Comenzó el 19 de junio del año 2017 con un encuentro que mantuve con el presidente Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Era el día en el que se conmemoraba el 30º aniversario del atentado de Hipercor, al cual asistí, y previamente me reuní por un espacio de 4 horas con el presidente Puigdemont. Y fue en el transcurso de esa conversación en la que el presidente Puigdemont me manifestó la situación de bloqueo absoluto en la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español y solicitó que yo interviniera para intentar encauzar la relación con una finalidad de conducirnos a una solución pactada, a una solución acordada entre ambos gobiernos. Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron sus gestiones? Pues a partir del 19 de junio, ese mismo día yo mantuve un encuentro en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez Santamaría, a quien manifesté y relaté el encuentro que yo había mantenido con el presidente Puigdemont y a quien solicité que lo comunicara al presidente del Gobierno español, para mostrar también mi deseo de una reunión con el presidente del Gobierno español. Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas. Previamente a ello, el día siguiente a que la vicepresidenta y yo nos encontráramos en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona, el presidente del Gobierno español se puso en comunicación conmigo para fijar la agenda posible para ese encuentro que se sustanció el día 19 de julio del año 2017. A partir de ese momento ya fueron muchas las conversaciones, muchas las comunicaciones mantenidas, muchos los encuentros mantenidos con diversas personas con diferentes responsabilidades, diversas personas del ámbito social, político, institucional, cultural,
económico, empresarial, todas ellas vinculadas con la realidad de Cataluña y todas ellas conocedoras de la situación en Cataluña, entre las cuales creo que es relevante citar que ya es tras el día 21 de septiembre de ese año que yo mantengo otra conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como consecuencia de la entrada el día anterior de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consellería de Hacienda de Economía de la Generalitat. Es a partir ya del 4 de octubre, concretamente, cuando a mí se me solicita, de la misma manera que se me había solicitado por parte del presidente Puigdemont, se me solicita que intervenga, y lo hacen muchas personas solicitándome ese día 4 de octubre, y desde el 4 de octubre hasta el 27 de octubre fue prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, institucionales, económico-empresariales, sociales. Muy bien. Volviendo a la reunión que nos ha contado que mantuvo con el presidente del Gobierno el 19 de julio en la Moncloa, fue una reunión, entiendo, presencial en este sentido. Sí. El tema que trataron fue fundamentalmente sobre la cuestión catalana. Sí, exclusivamente. ¿Habló con el presidente Rajoy justo después del día 20 de septiembre? Sí, he relatado que tuve una comunicación con él el día 20 de septiembre, hice unas declaraciones públicas también en relación a la actuación de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consellería de Hacienda o de Economía, y el día 21 de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy en el ínterin de la sesión del Pleno de Debate de Política General que yo tenía que abordar en el Parlamento Vasco. Mantuve una conversación telefónica ese día 21 de septiembre. Era después de la situación que se produjo ante el Departamento de Economía, ¿no? Sí. ¿Usted qué le transmitió y qué le contestó el señor Rajoy? Hizo unas declaraciones y al propio presidente del Gobierno español le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo y que se estaban produciendo, y hice la observación, además, de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que entendía que había que medir mucho los pasos que se pudieran dar en orden a no provocar situaciones que condujeran a una fractura social, y el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. Muy bien. En el marco de lo que nos contaba ahora, de que muchas personas se dijeron a usted de distintos ámbitos, pues para que intercidiera o mediara o lo que fuere, ¿qué le pidieron, qué le pedían exactamente? Bueno, algunas de las personas me solicitaban mediación, sobre todo por parte de las personas que tenían una vinculación directa con la realidad catalana. Otras personas me solicitaban que intercediera, y esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando. Ese es el esfuerzo que yo entendía que había de hacer, porque entiendo que, bueno, nuestra función tiene que ser la de, basada en el diálogo, intentar siempre la búsqueda de acuerdos, y no entiendo lo que pueda ser una acción basada en la crispación y provocadora de lo que pueda ser desencuentros. En este sentido, el día 4 de octubre, yo recibí una llamada del presidente de mi partido y también de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, los dos partidos que sustentan al Gobierno vasco, en relación a lo que pudiera ser un planteamiento de diálogo compartido con otros presidentes de comunidades autónomas del español. Recibí ese mismo día una llamada para hacer un planteamiento de diálogo compartido con otros presidentes de comunidades autónomas del español. Recibí ese mismo día una llamada de Mont nuevamente, y recibí también ese mismo día llamadas de otras personas del ámbito social vinculadas a la realidad catalana que también solicitaban mi intervención. Ese día 4 de octubre fue, además del 19 de junio, el día en el que el presidente Puigdemont me lo solicitó, fue el día 4 de octubre cuando ya recibí muchas solicitudes de intervención.
Muy bien. Y a partir de ahí, exactamente usted qué hizo, qué propuesta o qué propuestas tuvo la oportunidad de hacer. Bueno, como he relatado, el mismo 19 de julio yo ya mantuve un encuentro con el presidente del Gobierno español, el señor Mariano Rajoy. El día 26 de agosto mantuve otro breve encuentro con el presidente de la Generalitat con motivo de la concentración, manifestación de repulsa por los atentados que habían sido en Barcelona y en Cambrils. Durante el mes de septiembre mantuve mucha comunicación telefónica. Y a partir del día 4 de octubre yo fui presentando propuestas tanto al Gobierno catalán, al Gobierno de la Generalitat, como también al Gobierno español. Propuestas, ¿y con qué contenido estas propuestas? Eran diversas propuestas, hasta 4 o 5 propuestas hasta llegar al día 27 de octubre. Propuestas que basaban un primer paso en un esquema de diálogo, negociación, acuerdo, ratificación, otro paso posterior de distensión, diálogo y acuerdo en una metodología por la que se llegara a un espacio de 3 meses de tiempo de distensión con una relación entre los dos gobiernos, el gobierno español y el gobierno de la Generalitat, representados cada uno de ellos por 3 personas y con un acuerdo sobre una metodología de trabajo en base a los temas que hubieran de abordarse en una mesa. Hice planteamientos también, derivados de estas 2 anteriores, de lo que no debiera de ser una declaración unilateral de independencia y todo ello conducente a lo que no fuera tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fueron propuestas que tenían también como característica lo que fueran declaraciones concordantes y declaraciones encadenadas entre ambos gobiernos, el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat. Y en este sentido, ¿qué respuesta obtuvo usted, en primer lugar, del presidente Puigdemont? Luego le preguntaría del presidente Rajoy. Por parte del presidente Puigdemont, siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitaba, que encauzara una vía de comunicación conducente al diálogo. Y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo, lo cual pude constatar con la declaración a la que él procedió como presidente de la Generalitat el día 10 de octubre en el pleno que se sustanció en el Parlamento de Cataluña, como también posteriormente mantuve con el presidente Puigdemont una comunicación escrita durante los días 20, 21, 22, 23 de octubre, en la que yo le hice mis observaciones, mis sugerencias en relación a lo que era la declaración unilateral de independencia, que yo entendía que no había tenido un valor normativo en la declaración que se efectuó el día 10 de octubre. De esto comuniqué también al presidente del Gobierno español, de lo que estaba sucediendo el 10 de octubre, como también lo que podía ser que sucediera el 25 de octubre en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Me encontré en el presidente Puigdemont una actitud absolutamente receptiva, que es constatable también con lo que fue el acuerdo que se adoptó en la noche madrugada del 25 de octubre al 26 de octubre, las conversaciones que mantuve con él el día 26 de octubre por la mañana, en principio una conversación que mantuve con él a las 10:05 de esa mañana, casi una hora antes de la hora que él había fijado para comparecer ante los medios de comunicación y que luego se pospuso hasta que a las 14 horas de ese día 26 de octubre él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas manifestándose se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. O sea, el debate principalmente que le trasladaba y usted le daba su opinión era sobre si
convocaron las elecciones y la cuestión de la aplicación del 155, ¿no? Sí, así es. ¿Lo he entendido bien? En todo momento fue el intento de búsqueda de una vía de diálogo, de una vía de diálogo que condujera a una relación estable entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español, algo que el propio presidente del Gobierno español, en la comunicación que mantuvimos el 21 de septiembre, antes referida, me reconoció que no existía, y a partir de ahí lo que fuera una aclaración del acto del Pleno del Parlamento el día 10 de octubre, con si hubo o no hubo declaración unilateral de independencia. Fui conocedor de la carta de respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento del Gobierno español en la persona del presidente del Gobierno español. ¿Y allí cumplimentó el requerimiento cuando usted fue conocedor de esta carta? Por la lectura que yo hice de la carta, sí, y sobre todo en la última frase de ese escrito, además de que hiciera un recordatorio de lo que habían sido los resultados del día 1 de octubre, en la última frase de ese escrito del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno español, él manifestaba que no había habido una declaración unilateral de independencia. Bien. Para que fructificara este diálogo, usted propuso, situó como condición imprescindible ante el presidente del Gobierno español la aceptación de un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña. En ningún caso. O sea, que el diálogo que usted intermediaba era sobre la cuestión, como ha dicho antes, de las elecciones, la aplicación de 155. Sí, téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba, incluso se comunicaba, bueno, se hicieron planteamientos públicos de suspensión de la autonomía catalana. Hubo un compromiso también entre el presidente del Gobierno español y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de la aplicación del artículo 155, que luego tendría sus matices hasta llegar al momento culminante en el Pleno del Senado el día 27 de octubre, con muchos matices. Hubo también en aquellas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116, y todo aquello provocaba en quienes hablábamos la conveniencia de que centráramos la cuestión en lo que realmente de efectivo normativo habían tenido los plenos del Parlamento que se habían celebrado, y en relación a la Declaración Unilateral de Independencia y en relación a lo que era la disposición por parte del presidente de la Generalitat a disolver el Parlamento y convocar elecciones, cuestión esta que, además de lo que fue el acuerdo de la noche madrugada del 25 al 26, él en la mañana del día 26 me reiteró. En aquella mañana, además, ante esta situación, volví a mantener una conversación con el hoy exconseller de Empresa, Santi Vila, quien también me manifestaba esa misma mañana que de una conversación con el exministro Rafael Catalá, este le solicitaba que yo fuera quien intercediera ante el presidente del Gobierno español. O sea, estando dispuesto, como nos relata el presidente Puigdemont, a convocar elecciones para evitar la aplicación del 155, cuando esto usted lo trasladó al presidente Mariano Rajoy, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta en todo momento por parte del presidente del Gobierno español, desde el día 19 de julio, que yo mantuve un encuentro con él, fue una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, aun cuando la respuesta no fuera la satisfactoria que yo deseara los días 25 de octubre a 27 de octubre. Sí, una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española, pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación, como antes se me ha preguntado. Siempre era una disposición por mi parte para facilitar lo que pudiera ser un espacio de distensión y que, bueno, provocara también la posibilidad de ámbito de encuentro entre el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat. Por parte del presidente del Gobierno español,
a lo que fue la disposición a convocar las elecciones por parte del presidente del Gobierno de la Generalitat, estando en puertas de la aplicación del artículo 155 por parte del Senado, bueno, yo tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del Gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. No estaba dado a la aplicación del 155, según dice, pero en cualquier caso tampoco le contestó con toda la precisión. Es decir, se puede entender que fuera reunente a la aplicación del derecho a la autodeterminación en Cataluña, pero respecto a la convocatoria de las elecciones, lo que sí usted ha manifestado claramente que estaba dispuesto a hacer el presidente Puigdemont, ahí no hubo una respuesta precisa. Simplemente usted mantiene que tuvo una intuición de que podría ser, pero no obtuvo del presidente Rajoy una respuesta precisa y concisa al respecto. Así es. También. Y esto es lo que transmití en el último instante al presidente Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías. En todo caso, sí una intuición a la que me he referido, por lo que era también el contexto que se estaba dando del desarrollo futuro del Pleno del Senado, con una enmienda presentada por el Partido Socialista Obrero Español, una última propuesta de enmienda que yo también dirigí al presidente Rajoy, al presidente Puigdemont, a la coordinadora general del PDeCAT, al presidente del Partido Nacionalista Vasco y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en ese día, 27 de octubre, además de otra propuesta de voto particular que ofrecí también a un senador autonómico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero la intuición se basaba en la posibilidad de que, disuelto el Parlamento de Cataluña y convocadas las elecciones por el presidente Puigdemont, aun cuando se aprobara la aplicación del 155, la disposición entre las formaciones políticas mayoritarias en aquel momento en la representación del Estado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155. Pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno español. Para finalizar, ¿usted hubiera mediado, si no hubiera tenido la intuición o la convicción de que había una voluntad real de diálogo por parte del presidente Puigdemont, que es quien le pidió en primera instancia, como ha explicado, esta mediación? No, dado que se me solicitó el 19 de junio por el presidente Puigdemont y, además, en todo momento, desde el reconocimiento de un bloqueo total y su disposición a lo que era el diálogo, yo no hubiera aceptado una mediación sobre cuestiones que no me competen y sobre cuestiones que, en todo caso, provocaran más tensión entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Homs. El Ministerio Fiscal quiere formular alguna pregunta. Y con la venia, brevemente, antes de su primer encuentro con el señor Puigdemont o que iniciara usted sus labores de mediación, ¿recuerda si el Consejo de Ministros había invitado a Puigdemont a comparecer al Congreso de los Diputados? No, yo creo que fue posterior. Estamos hablando de mi primer encuentro con el presidente Puigdemont el 19 de junio y la invitación a comparecer tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Senado, creo que fue posterior a esa fecha. Bueno, fue el viernes 19 de mayo, fue un mes antes. ¿Recuerda usted? En todo caso, la del Senado fue posterior. La del Senado fue posterior, sí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del señor Puigdemont? Bueno, él, lo que en ese momento supe, sobre todo en relación al Senado, porque obviamente si la del Congreso fue en el mes de mayo y nuestro encuentro fue en junio, yo no puedo hablar de la disposición o no al encuentro o a la presencia del señor Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Pero sí, en relación al Senado, bueno, la invitación que yo mismo le hacía a que compareciera ante la Comisión del Senado. ¿Usted recuerda, en relación con la primera que le he preguntado, el 19 de mayo de 2017, se invita a Puigdemont a comparecer al Congreso de los Diputados? ¿Recuerda si esta respuesta fue que solo iría al Congreso si antes se admitía que hubiera referéndum? No, en ningún caso hablé yo con el presidente Puigdemont de esas condiciones. ¿Usted recuerda si la presidenta del Congreso de los Diputados recibió el 29 de junio una carta del presidente Puigdemont?
Lo recuerdo por los medios de comunicación, pero no porque lo hablara con el presidente Puigdemont. ¿Sabe cómo era el contenido de esa carta? No, lo que sé por los medios de comunicación, nada más. Pero por los medios de comunicación sabe que ya estaba anunciado el referéndum del día 1 de octubre. Sí, veníamos en una situación que, como las fechas mismas indican, el 19 de junio es cuando yo estoy reunido con el presidente Puigdemont en el Palau de la Generalitat debido a estas circunstancias y ante lo que pudiera ser incluso el anuncio del referéndum, la disposición por parte del presidente Puigdemont a todos los pasos que pudieran darse antes del día 1 de octubre fue absoluta, fue total. En esa carta, que con la venia del señor presidente tengo aquí, es una carta pública que está en Internet, si hay algún problema para aportarla o es una carta. O sea, usted recuerda, dice que la ha leído, que la leyó por los medios, de comunicación, lo que reflejaran los medios de comunicación. Si las defensas tienen, yo quería leer una parte de esa carta, si las defensas ponen alguna objeción. Pues formule la pregunta, por favor. Sí, lo que digo es, el presidente Puigdemont señaló, es sabido que el Congreso de los Diputados ha tratado a lo largo de estos últimos años propuestas formuladas por diferentes grupos parlamentarios catalanes. Lamentablemente, estas aspiraciones legítimas y mayoritarias siempre han sido rechazadas y dice, en consecuencia, no parece razonable volver a formular propuestas que están destinadas a correr la misma suerte. Sin embargo, sí me parece importante que todos los diputados. ¿La pregunta cuál sería, señor Fijar? La pregunta sería si usted conoció que lo que le planteaba Puigdemont a la presidenta del Congreso era no someterse a una votación porque otras ya habían sido rechazadas, sino simplemente ir a explicar. No solamente que otras hubieran sido rechazadas, sino que yo, en mi calidad anterior de presidente del Partido Nacionalista Vasco, recuerdo perfectamente el proceso de reforma exprés de la Constitución en agosto del año 2011, donde el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda sobre el derecho de autodeterminación que fue rechazada. Conozco, por lo tanto, todo lo que han sido las propuestas que se hayan formulado en el Congreso de los Diputados y las resoluciones que se hayan adoptado. ¿Conoce usted el camino que siguió el presidente Ibarretxe cuando se presentó al Congreso de los Diputados? ¿Sabe si la propuesta del señor Ibarretxe, el exlehendakari Ibarretxe, se votó en el Congreso de los Diputados? Fue no admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Asistí en calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco en el territorio de Vizcaya y parlamentario vasco, que era en aquel momento, asistí en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al debate. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta que a la carta que antes he leído un trozo dirigió Ana Pastor al señor Puigdemont? Desconozco. Bien, le dice, la carta está aquí, vuelvo a insistir, si se admite. Formule una pregunta. Formule la pregunta. Porque, en definitiva, el contenido de la carta, perdón, señor fiscal, el contenido de la carta es un hecho notorio, que está en los medios. Que, Bien, ¿sabe usted si la presidenta Ana Pastor le señaló que el cauce para que pueda explicar el referéndum era el que ofrece el artículo 87 de la Constitución y el 127, es decir, atribuir la defensa de una proposición de ley a una delegación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma? Lo desconozco. En todo caso, no fueron cuestiones que yo hablara con el presidente Puigdemont. Bien. ¿Sabe usted si en el Congreso de los Diputados se creó el 21 de septiembre de 2017 por iniciativa de Margarita Robles Fernández y 77 diputados más, una comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico? Sí, eso sí lo conozco. ¿Sabe si Esquerra Republicana y el PDeCAT compusieron o quisieron formar parte de esa comisión? No, no lo recuerdo. ¿Sabe usted si en esa comisión estaba Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, diputada de Euskal Herria Bildu? No lo recuerdo. No lo recuerda. No. Las propuestas que usted trasladó a las partes pasaban por la celebración, sus propuestas,
por una declaración unilateral de independencia? En absoluto. ¿Pasaban por exigir la celebración como presupuesto inamovible de todo diálogo de un referéndum? En absoluto. ¿En algún momento se habló de desconvocar el referéndum? No fue el tiempo en el que nosotros mantuvimos esa relación. Ya he insistido en que a mí se me solicitó mi intervención, al margen de la solicitud formulada por el presidente de la Generalitat, fue a partir del 4 de octubre, es decir, se había celebrado ya el día 1 de octubre. Pero... Y en ese momento una de las vías era, sí, la de llegar a una consulta legal y pactada, y se pusieron como ejemplo las circunstancias que se habían dado en Quebec, en su caso, o en Escocia, en el Reino Unido, pero nunca un planteamiento de un referéndum que no estuviera basado en lo que fuera el respeto al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, lo que pudiera ser una consulta legal y pactada. ¿Usted conocía las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el referéndum, sobre la ley de referéndum, sobre... ¿Conocía todas esas resoluciones? Sí, las conozco. Cuando habló con el presidente del Gobierno, señor Rajoy, el 21 de septiembre, al día siguiente de los hechos en la consejería, se habló, dice usted, de que no debían seguir así. Sí. Que se estaba yendo de las manos. Sí. ¿A qué se refería con eso? A lo que había sido la intervención de la Guardia Civil y las primeras requisitorias que se habían hecho y lo que eso provocaba también de... convulsión en la sociedad catalana. Creo que estábamos llegando ya a puntos de crispación en la vida catalana que no era lo pertinente. Y pero, es por eso por lo que ya empecé a advertir que todo se podía empezar a ir de las manos. Pero eso no guardaba ninguna relación con la actuación del señor Rajoy, porque era una actuación ordenada por un juez. Es una actuación ordenada por un juez, sí, pero por unas fuerzas y cuerpos policiales. Y en todo caso había también una renuencia, como he dicho antes también, por lo que pudiera ser la actitud propositiva o positiva o proactiva por parte del presidente del Gobierno español. Era una actitud de escucha, de atención, de respuesta no satisfactoria en algunos casos, pero no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación. ¿Se habló en algún momento de los hechos del día 20 como hechos violentos o se comentó entre usted y el señor Rajoy la naturaleza de esos hechos? Sí, y de hecho, como he relatado también en una respuesta anterior, una respuesta del propio presidente del Gobierno español sería que en adelante la actuación sería lo mínimo posible y dentro de lo mínimo posible que fuera, con la máxima delicadeza posible. Bien, pues no hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Urkullu. Buenos días, segundo. Mediación que usted realizó entiendo que era bilateral, que era de las dos partes, no solamente o unidireccional. Antes he utilizado la palabra intercesor y, en todo caso, de enlace entre las dos partes. Una parte, y también lo he dicho antes, si no recuerdo mal, una parte o representantes de la vida catalana en todos los ámbitos que tenían una preocupación por la situación que se da en Cataluña solicitaban la mediación, no fue así solicitada por parte del Gobierno español. Por lo tanto, no fueron las dos partes quienes lo solicitaran, aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento, de escucha, de atención y de respuesta en algunos casos. En esta labor que usted desarrolló, en algún momento, teniendo en cuenta que nos ha relatado que empezó a partir del 19 de junio, esto es con posterioridad a la presentación de la pregunta del referéndum. Sí. ¿Usted le trasladó al señor Puigdemont la imposibilidad, con arreglo al ordenamiento jurídico, de plantear un referéndum unilateral, un referéndum como se convocó? No solamente la referencia al referéndum, sino a la vía unilateral. Yo, el 19 de junio, en ese encuentro que mantuve con el presidente Puigdemont, abogaba, y como he abogado siempre, por la vía de la bilateralidad.
era una reflexión política que entendía que sigue siendo hoy la pertinente, que también desemboque en lo que pudiera ser en el deseo de una mayoría social constatable en cualquiera de los ámbitos que puedan tener esta realidad de una consulta legal y pactada, de tal manera que, aun cuando el ordenamiento jurídico plantee unos límites, también desde el cumplimiento de la legalidad se pueda plantear la modificación de ese ordenamiento desde el máximo respeto a la democracia. Cuando usted le hacía ese planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Pues he de decir que compartía la reflexión que yo le participaba y que en modo alguno él tenía deseo de proceder a la declaración unilateral de independencia, y esto lo constaté así el mismo día 10 de octubre en el previo al desarrollo del Pleno del Parlamento de Cataluña, durante el Pleno del Parlamento de Cataluña y posterior al Pleno del Parlamento de Cataluña de ese día 10 de octubre. Pero con anterioridad a todas estas fechas que me está usted diciendo, el señor Puigdemont no solamente presentó la pregunta, sino que presentó un borrador de ley de convocatoria de referéndum, se presentó una proposición de ley ante el Parlamento de Cataluña, se aprobó la ley de convocatoria de referéndum. Ante todos estos hechos, ¿usted qué le trasladaba al señor Puigdemont en tanto en cuanto dificultaban esa labor de mediación que usted intentaba hacer? Recuerdo que fueron los días 6 y 7 de septiembre, los días en los que se desarrollaron los plenos del Parlamento de Cataluña, donde se adoptaron esas decisiones que, de alguna manera, no escuchaban o no atendían ni siquiera los informes del letrado mayor del Parlamento, como también del Consejo de Garantías Estatutarias. Y esto lo recordaba también de cara a lo que pudiera ser el pleno del Parlamento del día 10 de octubre. En relación con los incidentes de los días, bueno, el día 20 de septiembre y las manifestaciones que también tuvieron lugar el día 21 de septiembre, usted ha relatado que dirigió una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy. Conocedor como era, entiendo, de que todas esas actuaciones estaban ordenadas por un órgano judicial, ¿le trasladó también esta preocupación al señor Puigdemont? Sí, evidentemente. ¿En qué consistió? Nos ha contado la llamada al señor Rajoy. ¿En qué consistió ese traslado de la preocupación al señor Puigdemont? Como he comentado al principio, respondiendo al abogado de la defensa, que me propone como testigo, y también vinculándolo con la respuesta al Ministerio Fiscal, evidentemente, de las conversaciones que yo mantuviera con el presidente Rajoy, como las que mantuviera con el presidente Puigdemont, daba cuenta a la otra parte. Esa era también mi función, de facilitar, de enlace, de lo que era interceder también en la comunicación para superar una situación de bloqueo reconocida por parte de uno y por parte de otro. Y, en ese sentido, yo ya había procedido, como he dicho antes, a declaraciones públicas antes de la conversación con el presidente Rajoy. El mismo día 20 de septiembre, la conversación con el presidente Rajoy fue el 21 de septiembre, y el mismo día 20 de septiembre yo ya había procedido también a declaraciones diciendo que esto se estaba empezando a ir de las manos, que se estaba yendo de las manos y que así no debía seguirse. Entonces, el contacto que usted tuvo con el señor Puigdemont como consecuencia de los acontecimientos del día 20, ¿en qué consistió? Referir lo que había sido mi intervención pública, como también lo que había sido la conversación que había mantenido con el presidente Mariano Rajoy. ¿Le preocupaba la convulsión social creciente en ese momento? En todo momento. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, abogacía del Estado. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta, por favor? Sí, muy brevemente. Buenos días. Buenos días. Usted, por no incidir en ya cuestiones, obviamente, que le han preguntado, pero usted a respuesta a una de las defensas, la que le ha propuesto, ha manifestado que existió un riesgo para la aplicación del artículo 116 de la Constitución. ¿Exactamente por qué existía ese riesgo? No, he dicho que se comentaba públicamente
Partíamos de conceptos como la suspensión de la autonomía, a la que me he referido anteriormente, como también de la amenaza de la aplicación del artículo 116 de la Constitución. Era algo que se estaba comentando de manera pública y no hice más que hacer de constatación de esos comentarios. Pero, en concreto, ¿el señor Rajoy le trasladó a usted en esas conversaciones alguna razón referente al artículo 116? No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116 y creo que en ningún caso he hecho ninguna referencia a que yo hubiera hablado con el presidente Rajoy del artículo 116, más que reproducir lo que públicamente se estaba diciendo. Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Urcullo, por marcharse. Recoja carnet de identidad y gracias. Llame, por favor, al siguiente testigo, don Gabriel Rufián. A ver, por favor, siéntese aquí, si es tan amable. Buenos días. Ya sabe que la ley le exige identificarse por su nombre, por sus apellidos, por su edad, estado y profesión. Soy Gabriel Rufián Romero, soy soltero. ¿Perdón? Soy soltero, tengo 37 años, soy graduado social y tengo actualmente el honor de representar a Esquerra Republicana en el Congreso. Estupendo. ¿Conoce usted a los procesados? ¿Tiene alguna relación de parentesco, de amistad, algún vínculo familiar que le impida o que filtre su deber de decir la verdad? Son amigos, algunos incluso padres políticos, pero no me impide declarar en verdad. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, mire, ya sabe usted que ha sido propuesto como testigo por la defensa del señor Junqueras. Sabe también que, pese a que ha sido propuesto solo por la defensa del señor Junqueras, en su deber como testigo está obligado a responder a las preguntas, si lo consideran procedente, de todos los que son parte en el procedimiento. ¿Tiene usted algún obstáculo para responder a alguna de las partes de este procedimiento? No, concretamente responderé al señor Smith y a su compañero, al representante de Vox, porque me lo ha pedido la defensa, porque entiendo que así ayuda a mis compañeros. Correcto. Aunque me parece una vergüenza que estén aquí. Correcto. Sabe también que su misión es exclusivamente responder, aportar al tribunal su conocimiento sobre los hechos que están siendo objeto de enjuiciamiento. Usted nos va a ayudar a esclarecerlos, pero no ha sido llamado para hacer valoraciones de ningún tipo. Uh-huh. Ni sobre las partes que están en cada caso asumiendo el ejercicio de su función, de la acción penal, ni por supuesto sobre valoraciones políticas acerca de los hechos que están siendo enjuiciando. Cuando quiera, la defensa tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Por un tema de dinámica de calendarios vamos a hacer un salto sistemático, pero nos vamos al 20 de septiembre y al 1 de octubre, que es el propósito del testigo, así se solicitó. Buenos días, buen día. Buen día, buenos días. Usted, explíquenos, por favor, ¿estuvo presente en la concentración de economía del 20 de septiembre? Sí, aquel día teníamos sesión de control. Concretamente yo le preguntaba al señor Rajoy, en aquel momento presidente del Gobierno, y en el hostal, preparando la intervención por la radio, me enteré que estaban deteniendo a compañeros nuestros frente a sus hijas, y entendía que eso era un atropello. Realicé la pregunta parlamentaria de rigor a Rajoy, que la cambiamos, obviamente. Fue aquella famosa frase en la que le pedimos que deje sus sucias manos de las instituciones de Cataluña, que las saque. Y inmediatamente después cogí un AVE, me fui a la concentración, llegué sobre la 1, a las 2, no recuerdo exactamente, y ya había centenares de personas.
Mire, aquí se ha hablado en algunas ocasiones sobre que, al parecer, en economía había una diligencia judicial. ¿Por qué entendía usted que tenía algo que ver con la actuación del Gobierno? Es decir, ¿qué circunstancias se llevaban a hacer esa...? Bueno, nosotros entendíamos que no estábamos haciendo o que no se estaba haciendo absolutamente nada malo, que se estaba deteniendo de manera arbitraria, repito, a compañeros nuestros, y que teníamos que estar protestando por ello conjuntamente con gran parte de la ciudad de Barcelona. ¿Qué se encontró cuando llegó al lugar? ¿Fue entonces la concentración? Sí, pues muchísima prensa, Guardia Civil a las puertas, Mossos de Escuadra, muchísima gente. Estuvimos un rato concentrados, incluso yo intenté entrar para preguntar sobre la situación de nuestros compañeros, porque en ese momento había bastante confusión. Incluso se llegó a decir que había gente detenida que no estaba y gente que no estaba detenida que sí que lo estaba. No se me permitió entrar y estuvimos ahí, incluso atendimos a algún medio de comunicación y luego salimos a comer algo. O sea, a mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va a poca gente, ¿no? Usted dice que pidió permiso para entrar. ¿A quién se lo pidió? Pues a través de los Mossos de Escuadra. Recuerdo que había dos Mossos de Escuadra, le pidieron a la Guardia Civil y nos lo negaron. No pudimos entrar. ¿Quién le negó entrar, la Guardia Civil o Mossos? Guardia Civil. ¿Usted vio si era fácil llegar hasta la puerta de la consellería? Yo estaba frente a un Mossos de Escuadra y un Guardia Civil. Y lo único que queríamos más que entrar, sobre todo, era información. Y con humildad, humildemente, pero como representantes públicos, tenemos el derecho a saber y se nos negó. ¿Sabe quién había convocado esa concentración o de qué forma se había agolpado esa gente ahí? La gente, el pueblo de Cataluña, que entiende que es tremendamente injusto que se detenga a la gente frente a sus hijos por la cara. ¿Vio usted si había alguna situación de violencia o de intimidación en ese espacio que usted pudo...? Vamos a ver, procuremos utilizar conceptos distintos, vale, al de violencia o intimidación. Que la sala no necesita el dictamen jurídico de ningún testigo acerca de si concurre violencia o concurre intimidación. En consecuencia, pregúntele sobre lo que él presenció. No le pida una conclusión acerca de la calificación jurídica o de alguno de los elementos del tipo por los que se formula la acusación. En todo caso, ¿vio algún acto, entiendo, de violencia, un acto de violencia? Si no, mire, es muy fácil. ¿No? Pregúntele, bueno, ¿qué vio? Bueno, pues ¿qué vio? ¿Qué vio usted en...? ¿Delante de la consellería? Gente. ¿Y qué hacía esa gente? Mucha gente. ¿Y qué hacía esa gente? No, al final yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político. Mire, señor Rufián, mire, sí. Sé que se puede llegar a decir un montón de cosas. Se dicen un montón. Muchísimas cosas. No me interrumpa. Muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Uh-huh. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. Uh-huh. El tribunal lo que pide es que usted lo describa. No que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado. Esto es de lo que se trata. Recuerde que está usted como testigo en una sala de justicia. Uh-huh. Por favor. Pues yo vi gente y la única violencia que vi fue por parte de la policía el 9 de octubre. Aquel día no vi violencia. Formule otra pregunta, por favor. ¿Vio usted los coches de policía si presentaban algún tipo de daño apreciable? La verdad es que los únicos coches devastados que he visto es la manifestación de los taxistas en la Castellana. ¿Vio usted si había un escenario donde se hacían parlamentos o se tocaba música? ¿Lo vio? Sí, se hacían cánticos pacíficos, evidentemente. Sí que están en catalán, pero no cuesta mucho con el Google Translate de saber qué dicen. Y parlamentos, porque somos políticos y tenemos la manía de hacer parlamentos frente a gente. También nos lo pidieron, ¿eh? O sea que... Usted el 1 de octubre tuvo oportunidad de presenciar qué sucedía en los colegios electorales donde se hacía el referéndum. Sí, había gente con un anhelo de votar brutal. De hecho, la noche anterior hubo mucha gente que durmió en los colegios electorales ante el miedo de que pudiera venir la policía, porque ya sonaba
que quizá venía la policía, y a partir de las 8 o las 9 vi imágenes que nos perseguirán a todos los demócratas de Policía Nacional y Guardia Civil apaleando a señoras mayores frente a colegios electorales. Y aunque evidentemente se hablaba de que lo que podía pasar en los colegios, ¿ustedes tenían la sensación de que iba a producirse esa violencia que usted describe? No. Nosotros entendíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero jamás frente a salvajes, porque es una salvajada golpear a la gente porque vote. ¿En qué colegio electoral fue usted? Colegio de Sabadell, Ribatallada, muy muy cerca de mi casa. Inmediatamente después me trasladé al colegio en el que se había apaleado al alcalde de Sabadell, Juli Fernández, el alcalde en el que supuestamente iba a votar Carme Forcadell y en el que casualmente estaba la Guardia Civil y la Policía Nacional apaleando a la gente. Ninguna pregunta más. Muchísimas. ¿Qué fecha desempeña responsabilidades políticas? Desde diciembre del año, unos 3 años ya. ¿Qué fecha desempeña responsabilidades políticas? Desde diciembre del año, unos 3 años ya soy prácticamente casta. ¿Usted forma parte o era asociado de ANC? Yo soy asociado de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del videoclub. Bueno, me interesaba solo ANC. Sí, ANC también. Muy bien. ¿Y es diputado por Esquerra Republicana? Sí, la verdad es que si ve la tele, verá que sí. ¿Qué contenido, qué carácter tiene la hoja de ruta que se firmó en marzo de 2015? ¿Cuál es exactamente la pregunta? El carácter de la hoja de ruta, por favor. Si él, como en su conocimiento como diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y miembro de ANC, sí, ambos firmantes de la hoja de ruta, tiene conocimiento del contenido y alcance de la hoja de ruta. Pero la sala considera que la valoración que haga el señor Rufián acerca del carácter, del alcance y el contenido de la hoja de ruta es prescindible. Haga otra pregunta, por favor. Bueno. Haga otra pregunta. Reformulo. Otra pregunta, otra pregunta. No, no, no la reformule. Haga otra pregunta, por favor. ¿Puedo preguntarle si tiene conocimiento del contenido de la hoja de ruta? ¿Tiene usted conocimiento del contenido de la hoja de ruta? La verdad es que no tengo ni, con perdón, ni pajolera idea de qué me está diciendo. Hoja de ruta, nosotros lo que intentamos es que la gente votara. Haga otra pregunta, por favor. Bueno, usted en diciembre de 2015, en una entrevista concedida a elnacional.cat, declaró, es un hecho notorio, está publicado en medios, que si en 4 años no se hubiera conseguido cerrar el proceso de independencia, que usted no contemplaba ese escenario y que tenían que hacer lo que siempre habían dicho, cumplir los acuerdos firmados, la hoja de ruta, y que no estaría ni un día más de los 18 meses que marca la hoja de ruta. Vamos a ver, señora abogada del Estado. Le digo si recuerda esto, si recuerda estas declaraciones. Es que no tiene ningún interés para el tratamiento jurídico de los hechos las declaraciones. No, 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 no me interrumpa. Las declaraciones que ha hecho el señor Rufián en un medio de comunicación. Incluso no tiene ningún interés para el tratamiento jurídico de los hechos su opinión sobre la hoja de ruta, si la conoce o si no la conoce. Otra pregunta, por favor. Disculpe, presidente. Es que para esta acusación, sí, pero, mire, para esta acusación, mire, no, escúcheme escúcheme. La declaración de pertinencia o impertinencia de una pregunta no está sometida a recurso ni a impugnación. Simplemente, como se está grabando, se hace constancia de la protesta y es suficiente. Usted está expresando su protesta, así consta. Formule, por favor, otra pregunta. ¿Consideraba que había, como diputado de Esquerra Republicana, consideraba que tenía que llevarse a cabo un proceso, consideraba no, tenía que llevarse a cabo un proceso de independencia en el plazo de 18 meses? Señora abogada del Estado, le vuelvo a insistir que las expectativas, las valoraciones, lo que pueda pensar el señor Rufián acerca del proceso que se ha vivido en Cataluña,
es perfectamente prescindible por la sala. En consecuencia, le está usted preguntando cosas que a la sala su respuesta no le interesa. Entonces, por favor, a ver si conseguimos hacer una pregunta que la sala considere que tiene que valorar para darle un adecuado tratamiento. Era una pregunta sobre su conocimiento directo sobre el proceso organizado y pergeñado. No obstante, ninguna pregunta más. Además, mire, le voy a explicar por qué. La justificación de la pertinencia de la presencia aquí del señor Rufián está basada en que el señor Junqueras considera que la defensa del señor Junqueras que era fundamental porque estuvo allí el día 20. Se le ha hecho preguntas sobre eso es sobre lo que habría que repreguntar. ¿Tiene alguna repregunta sobre eso? Muchas gracias. Por favor, ¿la Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala, solamente una pregunta. Buenos días, señor Rufián. Le quería preguntar si, estando presente ante la consejería aquel día, usted tuvo conocimiento de que la comisión judicial tuvo que salir por un edificio colindante. Reiterando con muchísimo respeto al tribunal que me parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista. Vamos a ver, señor Rufián, por favor. No tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado. Pues si no había quedado claro. Le ha hecho una pregunta muy concreta a la Acción Popular, si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la comisión judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo? No, es una fake news como que el castellano está perseguido en Cataluña. Estupendo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta la Acción Popular? Ninguna pregunta más, muchas gracias. ¿Alguna de las defensas tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Hola, buenos días, señor Rufián. Buenos días. Soy la defensa de la señora Forcadell. Yo le quería preguntar, ¿en el Congreso se ha utilizado el procedimiento de lectura única? Sí, durante... Mire, vamos a ver, sobre esa pregunta se ha formulado ya cuestiones incluso a alguien que compareció aquí a su instancia, la señora Gispert, que había sido presidenta. Es un dato, además, que se puede perfectamente concretar y se puede preguntar y se puede examinar en el diario de sesiones. Así que, por favor, otra pregunta para el señor Rufián, que ha venido aquí, insisto, porque la defensa del señor Junqueras, con buen criterio, en la medida en que estuvo allí en los hechos del día 20 de septiembre, consideraba que era importante su declaración. Todo lo que desborde ese digamos, trozo cronológico no tiene ningún interés. Señoría, pero entiendo que puedo preguntar también sobre otras cosas que tengan que ver con los hechos objeto de acusación. Que si el señor Rufián está aquí, también puedo preguntar sobre otras cuestiones que estén en los hechos objeto de acusación. En puridad de principios, no. En puridad, no. Porque lo que delimita exactamente cuando el testigo no es suyo, no es fruto de una propuesta probatoria suya, los términos del debate los fija la defensa que los ha propuesto. La defensa ha limitado su intervención a señalar precisamente lo que justificó la pertinencia de su declaración. La sala no necesita la experiencia parlamentaria del señor Rufián para ser ilustrada acerca de si el procedimiento de lectura única se ha aplicado o se deja de aplicar. De acuerdo. Pues entonces no tengo ninguna pregunta que formular. Gracias. Gracias. Se puede usted marchar, por favor. Coja, si es tan amable, el carnet de identidad y abandona la sala. Llame, por favor, al siguiente testigo, que es don Albano Dante Faccini. Siéntese, por favor. Ya sabe usted que la ley exige que usted se identifique ante la sala por su nombre, por su apellido, por su edad, por su estado y por su profesión. Si es tan amable, nos lo dice. Sí. Buenos días. Me llamo Albano Dante Faccini.
tengo 42 años, soy casado, he trabajado en la obra como camarero, he sido diputado, me gusta escribir y ahora soy autónomo. Su profesión, por favor. Precario. ¿Perdón? Precario. ¿Qué es precario? Pues que es un... Creo yo que es una manera de definir la situación laboral de millones de personas. Vale, en este perfecto, país. Perfecto. Mire, vuelvo a indicar al público lo que venimos indicando todos los días o algunos de los días. La ley prohíbe expresamente los gestos de aprobación o de desaprobación a lo que aquí sucede. En consecuencia, si eso se produce, la agente judicial procederá a exigir el abandono de la sala. ¿De acuerdo? Mire, vamos a ver, ¿usted conoce a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de parentesco, de afinidad, de consanguinidad, de laboral, de amistad, de enemistad, que filtre o que impida su deber de decir la verdad? Los conozco, con algunos de ellos he tenido relación profesional, consanguinidad que yo sepa no, y admiración por otros, pero ninguna de estas circunstancias impide que diga la verdad. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Bien, ya sabe que usted ha sido propuesto como testigo por la defensa del señor Cusar. Sí. Entonces, usted viene como testigo. Uh-huh. Ya sabe también, y me veo obligado a decírselo para evitar, en fin, cualquier problema sobrevenido, que el testigo está obligado a responder a todas las preguntas. No goza del derecho que la ley concede a los acusados de seleccionar el contenido de las preguntas y seleccionar incluso a las partes a las que responde. ¿Tiene usted intención de responder si todas las partes o aquellas partes que consideren oportuno formular una pregunta? ¿Tiene usted intención de responder a todos aquellos que le formulen una pregunta? Bueno, yo he entendido. ¿Sí? Perdone, dele, eso es. Usted me estaba informando de que yo tenía esa obligación y me doy por informado. Estupendo. Muy bien. Pues si es tan amable, responda a las preguntas del señor, de la defensa del señor Cusar. Muchas gracias y con la venia de la sala. Señor Fachín, usted en la undécima legislatura del Parlamento de Cataluña, la que transcurre entre el 27 de septiembre del 2015 hasta el 2017, era usted diputado autonómico. Sí, efectivamente. ¿Puede explicar muy brevemente usted al tribunal de qué formación política era usted diputado autonómico? Yo fui diputado autonómico por Podemos. Podemos en esas elecciones concurrió en una coalición que dio como resultado un grupo parlamentario que se llamaba Catalunya Sí que es Pot. Era un grupo parlamentario que, a pesar de no definirse como un grupo parlamentario que tuviera como objetivo político la independencia, sí que desde su mismísimo programa electoral defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. Además de esta posición institucional dentro del grupo parlamentario, ¿tenía usted algún cargo orgánico dentro de alguna formación política? Sí, yo... Poco después de convertirme en diputado, fui elegido como secretario general de Podemos Cataluña. En 20 de septiembre del año 2017, usted todavía ostentaba estos dos cargos, institucional y orgánico, ¿es así? Sí. ¿Participó usted en la concentración ciudadana que había ante la Conselleria de Economía de Barcelona? Sí, 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 sí. Hay fotos que... y vídeos y... Cuente brevemente al tribunal, por favor, ¿en qué momento acude usted a ese lugar y por qué motivo? Yo no vivo en Barcelona, me dirigí a Barcelona aquella mañana en tren para atender diversas cuestiones, entre ellas atender una rueda de prensa sobre la postura de Podemos en Cataluña sobre el 1 de octubre, pero durante el trayecto creo que el primer titular que vi fue en el diario El Mundo, donde se informaba que se estaban produciendo estos registros y que también habían entrado en la sede de Economía. Y como representante electo y como ciudadano, pues me dirigí directamente allí desde la estación de tren a las puertas de la consellería, sí.
¿Aproximadamente cuánto tiempo permaneció usted en ese lugar? Estuve desde bastante temprano y ahora la hora exacta no la podría con total exactitud determinar, pero me imagino que hacia la una, desde las 9 a la 1 más o menos. La percepción que usted tuvo de esa concentración ciudadana, ¿era una concentración donde los lemas, los cánticos, las consignas eran independentistas? ¿O cuál era el matiz o la naturaleza de esa concentración? Bueno, justamente yo fui como representante público y como, además, por mi cargo dentro del partido, también como representante del partido, un partido que, insisto, no defendía la independencia de Cataluña, pero entendíamos que yo entendía como representante de una organización política que estar ahí era un deber político más allá de si se era independentista o no. De hecho, los cánticos a los que usted se refiere eran de muchos tipos. Las apelaciones constantes a la democracia creo que hacían que diversas personas que estaban allí y que por mi conocimiento un poco de las caras y de la gente se veía con bastante facilidad que no era una concentración independentista al uso, sino que era una concentración bastante plural, y los cánticos un poco hacían referencia a ello. ¿Pudo comprobar usted si estaba cerca de la entrada del edificio de la Conselleria, si existía libertad de movimiento y si se había habilitado algún tipo de pasillo para garantizar la libertad de acceso al edificio? Yo lo que puedo decir, yo estaba efectivamente muy cerca de la puerta. De hecho, la gente se iba moviendo, no estabas todo el rato en el mismo sitio, la gente se iba moviendo. Recuerdo que mientras yo estuve al lado de la puerta, a pocos centímetros, ya sea de los Mossos o de los agentes de la Guardia Civil que custodiaban las puertas, en varias ocasiones, no podría precisar cuántas, pero seguro que más de una decena, entrar y salir gente de manera bastante normal, gente... De hecho, y lo digo por si sirve de contexto, yo soy fumador y como fumador estaba fumando al lado de los agentes de la Guardia Civil y en un momento le pregunté a uno de ellos si le molestaba el humo de mi cigarrillo, me dijo que no. Quiero decir, explico esto para entender el tono de aquello que estaba pasando. O sea, eso es lo que le iba a preguntar. ¿En algún momento tuvo usted la sensación que los agentes policiales que estaban allí ubicados se sintieran intimidados, coaccionados o percibió algún elemento en esa dirección? Yo la única preocupación que percibí y que podía ser motivo de molestia para alguien, pero en este caso para los agentes que custodiaban las puertas, la única cosa que me preocupó fuera que le molestara el humo de mi cigarro. Y efectivamente me dijo que no. Insisto, no lo digo con ánimo de hacer ninguna broma. Pienso cuando se oyen descripciones, yo ciertamente lo comparo con esa experiencia propia y real de casi pues respeto entre personas, ¿no? Vamos ahora al 1 de octubre. Se ha preguntado mucho aquí sobre la convocatoria o los llamamientos que se hizo a la ciudadanía en relación al 1 de octubre. Yo le voy a preguntar a usted, que era secretario general de Podemos Cataluña, en esas fechas, si Podemos Cataluña y concretamente usted hicieron llamamientos a la ciudadanía a participar en el 1 de octubre. Como lo decía antes, los objetivos políticos que tiene marcados pues esa organización, entre ellos no se tiene como objetivo la independencia de Cataluña. Sí que es verdad que en el manifiesto fundacional, digamos, se recoge, en el manifiesto fundacional de Podemos, se recoge, por ejemplo, la invitación y la llamada a participar en otro proceso, que fue el 9 de octubre, y en base a eso, como organización, hicimos cosas. La de debate externo para que no sea
A dos terceras partes de la militancia en esas reuniones acordó que Podemos tenía que llamar a la participación. Una vez convocado el referéndum del 1 de octubre y que ya sabíamos la fecha, otra cosa que era una consulta con marcas a la participación o no. Yo como secretario general defendí que sí que teníamos que hacerlo. Y la militancia, con un 64% de los votos, dijo que no, Cataluña, no se interrumpió una llamada. Nosotros entendíamos que iba a hacer una llamada a los ciudadanos, sino a todos. Y entonces, fruto de todo ese proceso, nosotros desde el 20 de día en que yo justamente iba a Barcelona a anunciar esos resultados, hasta el 1 al mandato de la militancia, que era llamar a la participación masiva el 1 de octubre, independientemente de lo que cada uno quiera. Acabo con un dato. En los resultados para la sociedad de la que tanto se habla que está rota, en Cataluña hay mucha gente que no es independentista, que el día 1 de octubre fue a votar, la golpearon por ir a votar en contra del proyecto independentista. A esa gente también la golpearon. A pesar que era conocido y notorio que existía una suspensión del Tribunal Constitucional, ya en llamó a pasar la noche en las escuelas, la noche anterior del 1 de octubre, para abiertas el día 1 de octubre? No, y expresamente, porque aquello fue una convocatoria. Fue una convocatoria el hecho de celebrar esas jornadas que se celebraran. No recuerdo si nosotros expresamente nos adherimos a la convocatoria como organización. Lo que yo sí puedo decir es que en mi pueblo yo asistí, fui y estuve en las escuelas. Creo que estuve unas horas el viernes y unas horas el sábado. Ahora, no recuerdo si como partido político llamamos a eso. Ahora, también le puedo decir que centenares o miles de militantes, me consta que participaron, y lo que sí no hicimos, y eso seguro, es decirle a la gente que no vaya. Pero insisto, que personalmente sí en aquel, lo digo porque no me acuerdo, pero si estuviéramos en esa situación, yo creo que hoy pues llamaría a la gente, porque fueron unos momentos de muchísimo valor democrático. Pero que compartan un anhelo político y que gente comparta un anhelo político que se junte siempre tendría que ser celebrado como un triunfo de la democracia. Muchas gracias. Nada más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta, por favor. Con la venia, excelentísimo señor. Buenos días. Usted ha dicho que fue el día 20 a las puertas de la consellería. ¿Sobre qué hora llegó? Yo creo que, bueno, a la hora que llegó el tren, creo que serían entre las 9 y las 9 y media. Sí, usted había visto la convocatoria que se de la concentración y el horario de convocatoria. Yo vi iba con en el tren y vi se está pasando algo. Sí, no, disculpe, lo que preguntaba sí. Era nada más si sabía que estaba convocada una concentración de 9 a 12 de la noche. A eso me refería. No, usted llegaría entonces sobre la 1, me dice. Allí. No, yo llegué a eso a las 9, de las 9, perdón, y creo que ¿y habré hasta cuándo estuvo? Pues hasta la 1 del mediodía, Del mediodía. Me hubiera quedado, sí. Hasta, quiero decir. Sí.
Que me hubiera quedado el resto de la convocatoria. Si es, cuando usted se fue ya había mucha gente. Bueno, cuando llegué ya había mucha gente. Cuando llegué y me pareció, digo, vaya, cuando yo llegué ya había periodistas de las cadenas de televisión, creo que eran de Antena 3, de Telecinco, subidas encima de los coches estos de la Guardia Civil. Quiero decir, creo que no desvelo nada porque las fotos están ahí, los gráficos de los medios, y cuando yo llegué ya estaban ahí, y cuando yo marché, pues creo que estaban los que estaban y unos cuantos más. Entonces usted vio los coches de la Guardia Civil que estaban muy cerca de la puerta, ¿no?, o del edificio. Bueno, yo los coches, efectivamente, claro, había gente, yo lo que veía eran las personas que estaban arriba de los coches. En algún momento, creo que cuando salía, que por cierto salí también por un espacio que había habilitado, vi que eran coches de Guardia Civil. ¿Vio si estaban con desperfectos, si tenían destrozos? Yo no vi, es decir, no fui a fijarme, pero que 20 personas, 20 periodistas con sus cámaras y con sus trípodes, pues estén encima de un coche cualquiera, puedo inducir que, ostras, estos coches, sí. Quiero decir, si yo hubiera dejado ahí aparcado mi patrol y me encontrara 20 periodistas, sí, encima de él, pero me preocuparía, sí, como pero... Como usted ha dicho que les molestaría el humo del tabaco, a la Guardia Civil le molestaría más esto, ¿no? Que a la Guardia Civil le molestaría que los periodistas... Vamos a ver. Bueno... Por favor, venga, abre. Haga una pregunta, ¿vio los destrozos o no vio los destrozos de los coches de la Guardia Civil? Hombre, vi que había unos coches que, por mis conocimientos de ¿cuántos coches vio? Yo vi, ¿o se fijó? Yo creo que vi dos coches. ¿Los vio? ¿Vio que un cono salió volando de uno de ellos? ¿Un cono de estos conos? Esto no lo vi. No lo vio. No lo vi. ¿Vio, detectó preocupación en los guardias civiles, actitud? Yo por eso explicaba... Vamos a ver, señor fiscal, ya antes ha explicado que incluso con la anécdota del humo que había detectado un ambiente pues distendido. Se marchó a la una del mediodía. Alrededor de la pues una del mediodía. Entonces, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Abogacía del Estado? ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las defensas? Sí, con la venia, excelentísimo señor. He aportado la ruta de un vídeo, si se le puede exhibir. Es un vídeo relacionado con... Bueno, es el mismo acto en el que se le exhibió a la señora Forcadell el vídeo, en el que él también participa, para que explique la situación. No, y el mire, porqué. Vamos a ver. La sala ha acordado, en relación con la exhibición de vídeos, que no vamos a admitir como pertinente la exhibición de un vídeo para que cualquier testigo... valore, exprese, en fin, responda a preguntas sobre lo que puede valorarse en ese vídeo, lo que puede apreciarse. Se trata simplemente de que luego en la prueba documental veremos los vídeos, los valoraremos y ustedes, precisamente con los argumentos que quieran enfatizar en la fase de informe, pues podrán hacerlo. Pero en este caso el señor Facciani ha dicho exactamente y lo ha descrito con todo lujo de detalles. ¿Qué fue el ambiente? ¿Qué ambiente observó? Señoría, es que es de otro día, es del día no, siguiente. No, es exactamente del día 21, igual. Y además, es exactamente la igual. De mi es exacta... del mismo acto solicitada por el no, Ministerio Fiscal. No, pero. Tanto entiendo que no, se, no, se nos mire, está señora letrada. Principio de igualdad de no, armas. Por favor, mire, cuando yo hablo, usted deja de hablar. Y le vuelvo a decir lo mismo. No vamos a exhibir vídeos en los que el testigo se pronuncie y valore en lo que la sala está percibiendo. El otro día, ayer creo que fue, dejamos bien claro que el esfuerzo argumental hay que hacerlo no para convencer al testigo de nada, sino para convencer a la sala. Y para convencer a la sala valorará esos vídeos sin necesidad de la aportación de un testigo que ya ha descrito exactamente con sus propias palabras qué es lo que vio y qué fue lo que sucedió. Así que no vamos a exhibir ningún vídeo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Señoría, formulo respetuosa protesta. Correcto. Al respecto, porque además es un día diferente. Está, y le voy a formular su, las preguntas derecho. Con respecto al vídeo no, que iba. Pues a... consta la protesta. ¿Hay sí. alguna pregunta? Sí, claro, sí. Las relacionadas con ese vídeo. ¿Usted recuerda si el día 21 de septiembre estuvo en el Passeig Lluís Companys en un acto? Sí.
¿Recuerda usted si participó en el escenario con el micrófono y habló a la gente que estaba ahí congregada? Sí, sí, durante unos 5 minutos, supongo. ¿Usted por qué acudió a ese acto? Bueno, acudí a ese acto porque desde un punto de vista doble o triple, como ciudadano que estaba viendo lo que pasaba el 20, lo que había pasado el 20 y lo que pasaba en los días anteriores, donde nosotros entendíamos que vivíamos en una situación donde derechos como la libertad de expresión y la libertad de circulación, pues a nuestro entender y valorándolo políticamente, entendíamos que se estaban vulnerando. Recuerdo entradas de la Guardia Civil o intentos de entrada de la Guardia Civil a sedes de partidos políticos, como es en el caso de la CUP, o incluso intentos de registro en redacciones de diarios, cosas que no se veían o que no se tendrían que ver en un Estado democrático. Nosotros valoramos políticamente que teníamos que acudir ahí a manifestar nuestro rechazo a la situación que se estaba viviendo en Cataluña en esos días. ¿Recuerda usted más o menos qué es lo que dijo? Bueno, dije, básicamente, primero denuncié y reclamé, desde un punto de vista de convicción democrática, que no manifesté que no estaba de acuerdo con las detenciones y con lo que estaba pasando. Manifesté también la profunda preocupación por cuestiones que afectaban, a nuestro modo de entender, gravemente la democracia. Entre estas cuestiones, recuerdo hacer un alegato en contra de la manipulación masiva que hacen los medios de comunicación, que son propiedad de los bancos, en relación a lo que había pasado y lo que estaba pasando en Cataluña. Y por último, hice una cosa. Le informé a la gente que ahí estaba concentrada que el día 1 de octubre el sol saldría a las 7:48 y que aquel día la gente, los votantes del sí o los votantes del no, hablarían, se expresarían y se manifestarían, y me despedí con un Ens veiem l'1 d'octubre, que quiere decir nos vemos el 1 de octubre. ¿En ese acto duró horas? ¿Lo recuerda? No recuerdo cuánto pudo haber durado. Es verdad que participó mucha gente. Supongo que, no lo sé, porque yo fui y luego marché, pero estuve, digamos, en todo el proceso donde hubo intervenciones de diferentes colectivos, pero entiendo que más de una hora seguro, claro. De acuerdo. Ahora le pregunto, como diputado del Parlamento de Cataluña que usted fue, sobre los días 6 y 7 de septiembre. ¿Usted recuerda si todos los grupos que quisieran pudieron presentar enmiendas? Yo recuerdo que mi grupo presentó en aquellos plenos una enmienda a la totalidad y no recuerdo con exactitud si se presentaron enmiendas puntuales. Pero si se pudo presentar una enmienda a la totalidad, entiendo que se podían presentar enmiendas y por eso nosotros pues nos quedamos para votar. Nosotros votamos esas leyes y en el caso de, bueno, no sé si hace falta, está descrito qué es lo que votó cada uno, quiero decir que... Otra pregunta, por favor. Sí, ¿se pudieron expresar todos los grupos? Señora Letrada, mire, antes hemos comentado cómo las preguntas, el interrogatorio, más que el interrogatorio, el examen de los testigos por parte de la defensa que lo ha propuesto, es la que determina el alcance, el contenido del interrogatorio, el examen del testigo por otras partes o por otras defensas. Dicho de otra manera, frente a las preguntas de la parte que propone un testigo, lo que pueden hacer las demás es repreguntar, pero repreguntar sobre los hechos que han aflorado en el interrogatorio y en las respuestas
de la parte que lo propone. En consecuencia, por más generosidad que quiera la sala a la hora de introducir elementos relacionados con el debate, si se pudieron o no se pudieron introducir enmiendas, que por otra parte son argumentos que usted puede hacer valer perfectamente el informe. Si la sala duda de sus alegaciones, que no va a dudar en principio, puede consultar el diario de sesiones para ver si efectivamente es verdad que se pudieron o no se pudieron presentar enmiendas. Pero le vuelvo a insistir, frente a las preguntas de la parte que propone, solo caben las repreguntas de las partes que no han propuesto. Entonces, usted introduce un debate en paralelo. Debate, además, repito, que ya fue objeto ayer con la intervención y el examen testifical de doña Nuria Gispert, y, en consecuencia, tenemos que declarar la impertinencia de todas las preguntas, ojo, la impertinencia es de las preguntas, de todas las preguntas que se formulen desbordando el marco definido por la parte que ha propuesto al testigo. ¿Tiene alguna pregunta más? De acuerdo, señoría. Solamente manifestar que entiendo que esto va a ser aplicado a todas las partes, porque a las acusaciones sí que se les ha permitido correcto. Desbordar. No tenga usted ninguna duda. Entonces, no tenga ninguna duda. Se formula respetuosa protesta y no tengo más preguntas. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna? Bueno, pues sí. Bueno, pues señor Dante, puede marcharse y le agradezco mucho su presencia. Recoja el carnet de identidad, por favor. Entiendo que no puedo manifestar lo que pienso de este juicio. No. Siéntese, por favor, siéntese. Vamos a ver, la ley exige que se identifique usted por su nombre, por sus apellidos, paterno y materno, por su edad, su estado civil y su profesión. Ernest Benac y Pascual, 59 años. Casado y asesor de empresas, consultor en comunicación y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Tiene usted conocimiento, conoce alguna relación de amistad o de parentesco con cualquiera de los acusados? A todos. ¿Ese conocimiento que tiene le va a impedir decir la verdad sobre lo que se le pregunte? Absoluto. Muy bien. Usted ha sido propuesto por la defensa de la señora Forcadell. En consecuencia, si es tan amable, contesta las preguntas que se le formulen. Con la venia de la excelentísima sala. Hola, buenos días, señor Benac. Creo que tendrá que mirar hacia adelante porque si no, no se va a grabar. ¿Usted nos puede indicar en qué legislatura o de qué fecha más o menos fue usted presidente del Parlamento de Cataluña? Fui presidente del Parlamento de Cataluña desde el 5 de diciembre de 2003 hasta el diciembre de 2010. De acuerdo. Dos legislaturas. ¿Nos puede decir si el Parlamento de Cataluña, lo que es la mesa del Parlamento, es un órgano colegiado? Sí, es un órgano colegiado en el cual hay presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios y las decisiones se toman normalmente en las dos legislaturas en que yo estuve de presidente, pues se tomaban prácticamente por consenso. En muy pocas ocasiones se llegó a votar incluso. O sea, colegiado total. ¿En la mesa del Parlamento están todos los grupos o solo aquellos que tienen representación en la misma? En las dos legislaturas en que yo estuve de presidente tenían representación los grupos parlamentarios que había en el Parlamento. En la primera, concretamente, había cinco grupos parlamentarios, aunque eran siete partidos, y los siete estaban: Esquerra Republicana, Partit Socialista, Ciutadans pel Canvi, Convergència Democràtica, Unió Democràtica, Partido Popular i Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. En la segunda legislatura había además grupo mixto y en este caso el grupo mixto no formaba parte de la mesa, los otros sí. ¿De quién es la iniciativa legislativa?
La iniciativa legislativa la promueve o bien el Gobierno a partir de los proyectos de ley, o bien los grupos parlamentarios a partir de las proposiciones de ley, o bien los ciudadanos, la ciudadanía, a partir de las iniciativas legislativas populares reguladas por ley. ¿La mesa tiene iniciativa legislativa? En absoluto. ¿Quién elabora o decide el orden del día? De las sesiones plenarias lo deciden la Junta de Portavoces, que a partir de la, en fin, de la relación de temas que hay propuestos por la Secretaría General, decide cuáles son los temas que se incorporan en las sesiones plenarias. Pero es siempre la Junta de Portavoces. ¿En la Junta de Portavoces están representados todos los grupos parlamentarios? Efectivamente, normalmente acuden portavoz y portavoz adjunto, aunque pueden ser sustituidos, pero sí, siempre es representación de todos los grupos parlamentarios y normalmente las decisiones, en este caso sí, se toman por mayoría y acostumbran a haber votaciones. Cuando la mesa tiene que admitir a trámite proposiciones, proyectos de leyes, iniciativas parlamentarias, ¿qué criterios toma en consideración? Pero es que no lo he entendido bien. Sí, cuando la mesa tiene que admitir a trámite proposiciones, proyectos de leyes o otras iniciativas parlamentarias, ¿cuáles son los criterios que utiliza para decidir si admite o no a trámite esas proposiciones o proyectos? Normalmente las proposiciones de ley tienen que cumplir unos requisitos marcados por el reglamento del Parlament y de entrada la admisión a trámite, a no ser que tengan alguna situación muy flagrante, que no esté bien hecha o no esté bien redactada, que haya algún problema en su concepción, se admiten normalmente todas a trámite. La mesa no tiene que entrar en juzgar el contenido, sino que lo que tiene que juzgar es si la forma de presentación es la correcta o no es la correcta. Después ya habrá otros mecanismos para ello. ¿Le consta a usted si hay alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación a lo que usted está diciendo? Vamos a ver, por favor, es ofensivo que usted le pregunte a un testigo si conoce jurisprudencia constitucional mediante la que pueda ilustrar a la sala. Formule otra pregunta, por favor. La pregunta, absolutamente. Era por si él tenía conocimiento en su función cuando la había ejercido, de que estaba conforme lo que hacía con la jurisprudencia. Pero no dudo de que la conocen, ¿eh? El hecho de que se admitan a trámite las propuestas o los proyectos, ¿obligatoriamente quiere decir que van a entrar en el orden del día del Pleno? No. Una vez se ha admitido a trámite, incluso se puede presentar a registro una propuesta. Esta propuesta queda pendiente de que se admita a trámite por la mesa e incluso una vez admitida a trámite por la mesa puede llegar al pleno o puede seguir con su tramitación y llegar al pleno o no, depende de lo que decidan los grupos parlamentarios. ¿Ese proyecto o proposición de ley puede ser modificado y ser absolutamente o bastante diferente el resultado final que se apruebe durante la tramitación parlamentaria? Claro, esto es la base del parlamentarismo. Ahora le voy a preguntar por dos antecedentes históricos que se han comentado aquí con anterioridad, que son, en primer lugar, una iniciativa legislativa popular del año 2010 y otra del año 2009, que al parecer la mesa, esto es en su legislatura, no las admitió a trámite. Y le voy a preguntar si usted lo recuerda y los motivos. Las iniciativas legislativas populares responden a proyectos que presenta la ciudadanía y se basan en una ley, que es la Ley de Iniciativas Populares, concretamente el título no recuerdo exacto, pero más o menos es así, y en la cual se marcan clarísimamente cuáles son los requisitos para poder presentar estas iniciativas. Las iniciativas que usted hace referencia tenían defectos de forma muy graves, es decir, tenían problemas no solo por lo que decía la ley de iniciativas populares, sino que además estaban muy mal presentadas en la forma. Recuerdo como anécdota, si me lo permite, que entre las firmas que avalaban dicha presentación había un tal Francisco Franco Bahamonde. No sé si, en fin, antes de su exhumación, supongo. Es decir, eran auténticos
es que la calificación que me sale es bastante, no es propia de este tribunal, por tanto no la voy a utilizar, pero no se puede considerar seriamente aquellas iniciativas como iniciativas legislativas populares porque no llegaron a ninguna parte. Es más, en uno de los casos los promotores presentaron una querella contra mi persona, en este caso como presidente del Parlamento, que ni tan solo fue admitida a trámite. Por lo tanto, un poco, bueno, formaba parte de una estrategia de ciertos grupos para remover el tema, pero en cualquier caso, desde el punto de vista parlamentario, no tenía ningún rigor ni ninguna seriedad. De acuerdo. Cuando se produce un debate de política general o un debate específico, ¿qué es lo que la mesa tiene que tomar en consideración para decir si admite las propuestas de resolución subsiguientes a ese debate? La congruencia de estas propuestas de resolución con el debate que ha habido en el debate general. Es decir, un tema que no se ha tratado en el debate de política general no puede ser recogido en una propuesta de resolución, sin entrar en el fondo de la cuestión. Este es otro tema. Pero la función de la mesa al calificar estas propuestas de resolución es, sobre todo, vigilar que la congruencia exista. De acuerdo. ¿Es posible que una vez está constituido el pleno se altere el orden del día y se incluya algún tema que no estaba en el orden del día que había fijado la Junta de Portavoces? Sí, es una práctica que se ha utilizado en muchas ocasiones. De acuerdo. ¿Puede de alguna forma la presidenta o la mesa negar la introducción de este tema nuevo en el orden del día? La presidencia no tiene esta capacidad. Además, esto está absolutamente regulado en el reglamento del Parlamento de Cataluña y, por tanto, esta decisión no la puede tomar en ningún caso la presidencia como órgano unipersonal. No tiene sentido. Esta alteración que está regulada en el artículo que antes era el 81.3, ahora es el 83.3 del reglamento, ¿es un procedimiento parecido o similar al de lectura única? Son procedimientos distintos, pero que tienen la misma finalidad, sí. ¿Sabe usted si en el de lectura única además se propone por un solo grupo y en cambio el 81.3 sí, es necesario que sean dos grupos parlamentarios? Esta es una diferencia importante, es decir, en el de lectura única, un solo grupo que lo pida. Y además esto es relativamente relevante porque en el Parlamento de Cataluña, como he explicado antes, tanto en mis legislaturas como las anteriores como las posteriores, siempre ha habido una diversidad de grupos muy grande, ¿no? Por lo tanto, sí, la diferencia es notable. En la lectura única solo es necesario que un grupo lo pida. En el 83.3 son dos grupos los mínimos que se necesitan. En el 83.3 se permite también que si el Pleno lo vota por mayoría se puedan eximir los trámites previstos en el reglamento de la tramitación de las proposiciones de leyes. Efectivamente. Este también es una práctica que se utiliza en algunas ocasiones y en distintas formulaciones. Y en este caso concreto sí, se exime. Se puede eximir. ¿El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias tiene carácter vinculante? No. Justamente, en la reforma del Estatut que se promovió en 2005-2006, uno de los aspectos importantes era todo relacionado con esta cuestión que después el Tribunal Constitucional precisamente tiró atrás. Por tanto, no son vinculantes y no lo son después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahora le voy a preguntar por los días 6 y 7 de septiembre. ¿Usted vio si se pudieron presentar enmiendas por parte de todos los grupos que lo precisaron? Me consta que sí fue. ¿Pudo seguir la sesión y ver si se presentaron muchas reconsideraciones de ese día? Yo estuve en el Palau del Parlament como invitado aquel día y la verdad es que para los que trabajamos en otra cosa que no es la política en estos momentos, es complicado cuadrar horarios, sobre todo aquel día, porque las reconsideraciones fueron tantas que, claro, pues no podías responder, o sea, institucionalmente
y atendiendo a la invitación, en este caso, de la presidenta del Parlamento, tenías que responder institucionalmente, pero por otra parte el horario quemaba, ¿no? Pero sí, sí, hubo muchas reconsideraciones. ¿Se admitieron a trámite por la mesa y se tramitaron? Vamos a ver, señora letrada, mire, vamos a ver. El testimonio del señor Benac tiene mucho interés desde la perspectiva de lo que podría ser, a partir de su experiencia, que ilustrase a la sala sobre prácticas parlamentarias que no están en el texto. Ha llegado usted a preguntarle, y lo estamos admitiendo, hasta por el contenido de un artículo, por la interpretación de un artículo, y le ha sugerido incluso que, en fin, que cite jurisprudencia constitucional. Insisto que el interés de su presencia aquí es el interés como conocedor de prácticas parlamentarias. De acuerdo. Y sobre eso ya le ha preguntado. Entonces, le pediría, por favor, que no le exigiera incluso que respondiera sobre qué hicieron los grupos parlamentarios estando él como invitado en la tribuna. De acuerdo. No tiene ningún sentido. Entonces, si tiene preguntas relacionadas con lo que es la práctica parlamentaria de la que el señor Benac es un testigo privilegiado y por eso ha sido declarada pertinente su presencia, pregunte, y si no, si es tan amable, vamos terminando el interrogatorio. Sí, ya voy acabando, ya me ciño. Señor Benac, ¿usted sabe si cuando el presidente de la Generalitat solicita de comparecer en el Parlamento, si el Parlamento se puede negar? No, es una comparecencia obligatoria, a diferencia de otros casos. El caso del presidente de la Generalitat, como ejemplo, el presidente de la Generalitat puede comparecer cuando quiera, en todo caso hace falta pactar, y esto sí que se tiene que consensuar, es la fecha de la comparecencia, pero, por ejemplo, en una sesión plenaria el presidente de la Generalitat puede pedir la palabra siempre que quiera y se la tiene que dar obligatoriamente. Esto forma parte un poco del funcionamiento de un Parlamento, en este caso del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y en último lugar, si la mesa y la presidencia tienen que en todo momento preservar los derechos fundamentales de los diputados y diputadas. Sí, claro, es función fundamental de la presidencia del Parlamento. Yo creo que todos los presidentes que hemos ejercido este cargo con todo el honor, así lo hemos intentado siempre, porque entre todas las cosas forma parte de nuestra esencia como políticos, pero también, sobre todo, como representantes de una institución que tiene una historia muy larga, ¿no? No hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Arderiu. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Dice usted que, como presidente del Parlamento desde diciembre del 2003 a diciembre del 2010, ¿era usted presidente también de la mesa de la Cámara? Sí, es lo mismo. Dice que entre las funciones de la mesa está la admisión o no a trámite de las proposiciones, iniciativas. Sí. Es correcto. Lo que se admite a trámite ha dicho que no necesariamente entra al pleno. No, porque es la Junta de trámite, ¿no? No, es la Junta de Portavoces la que decide el orden de las sesiones plenarias. Y al revés, además, lo que no se admite a trámite por la mesa puede llegar al pleno. No. No. O sea, si... No, sí, queda claro. Es decir, lo que no admite la mesa a trámite no puede llegar al pleno. Bien, le pregunto por precedentes. El primer precedente es en el año 2009, un acuerdo de la mesa del Parlamento de 16 de junio en la que era usted presidente. ¿Recuerda que no se admitió a trámite una iniciativa legislativa popular para la aprobación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación? Formaba parte de, o sea, esto era una iniciativa legislativa popular que se tenía que basar en lo que dispone la ley de iniciativas legislativas populares y no cumplía con ninguno de los requisitos de esta ley, además de estar presentada con una forma, en fin, desastrosa por ser generoso. Bien, o sea, cualquier parlamento, cualquier institución que se precie, no podía tomar en consideración ni tan solo, diría que admitiera registro, una, en fin, una documentación que, como ejemplo que le he puesto antes, queda claro y evidente que formaba parte más de una broma que no de una cosa seria. El acuerdo de la mesa señalaba, le leo textualmente, no admitir a trámite la iniciativa legislativa popular, proposición de ley
para la aprobación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación porque no comprende los requisitos materiales establecidos por el artículo 1 de la ley 1/2006. Entre esos requisitos es que la iniciativa legislativa popular, es mi pregunta, solo puede producirse en relación con materias competencia del Parlamento. Este es uno de los requisitos y, por supuesto, que hay más, pero insisto en que la fórmula, la forma en que se presentó esta iniciativa, pues es que no se podía coger por ninguna parte. Y esta fue. Perdón, le he interrumpido. Este fue el acuerdo de la mesa que, en fin, no tomó muchos. No hubo mucho debate al respecto. ¿No es cierto que el acuerdo de la mesa inadmitió por razones materiales, es decir, porque se estaba presentando una iniciativa que excedía de la competencia del Parlamento? Se estaba, de alguna manera, no cumplía con lo que dispone la Ley de Iniciativas Legislativas Populares. Este era el motivo por el cual no se admitió a trámite. Bien, no solo era una cuestión formal, era una cuestión competencial. Sí, pero lo que pasa es que yo querría diferenciar de alguna manera en que una cosa es los contenidos, que muchas veces, y en los casos de las propuestas de ley y las proposiciones de ley, no se entra en materia, es decir, la mesa no juzga esta. Si se daña o no se daña, sino que es un trámite y otros la iniciativa legislativa popular, que insisto, hay una ley que lo regula perfectamente y esta ley marca unas maneras de presentarlo. Estas dos iniciativas legislativas populares en ningún caso cumplían con lo que dispone esta ley. Pero insisto que no se puede mezclar una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios, un proyecto de ley presentado por el Gobierno con una iniciativa legislativa popular que se basa en una ley que es distinta y la mesa lo juzga de manera distinta. Mire, es muy sencilla mi pregunta. En este primer antecedente se inadmitió a trámite porque el artículo 1 de la Ley de Iniciativas Legislativas dispone que solo caben iniciativas legislativas populares en aquellas materias para las que la Generalitat tenga competencias y en este caso se entendió por la mesa que no las tenía. Entre otras cosas, este era uno de los motivos, entre otros, era uno de los motivos porque no cumplía, insisto, con lo que dispone la ley. Ese era un motivo de fondo, no meramente formal. Este era uno de los motivos y yo insisto que creo que se está dando. No le pregunto por los otros motivos, le pregunto ya, solo por este. Lo que pasa es que se está dando categoría a una cuestión que es más anecdótica que de fondo, bueno, sobre todo porque ya he explicado que realmente el rigor con que se presentó esta iniciativa era más bien escaso. En cualquier caso, la ley lo dice muy claro, el artículo primero, y por tanto esta iniciativa legislativa popular no fue admitida, entre otras cosas, porque evidentemente no cumplía con ninguno de los requisitos marcados por la ley. Le pregunto por la segunda de los precedentes. Es del año 2010, el 13 de julio de 2010. Era usted también presidente de la mesa. Sí, señor. Se trata de una proposición de ley presentada por los diputados López Tena y otros para la convocatoria y no, regulación. Perdón. Señor López Tena no era diputado. Esto era una iniciativa legislativa popular. Por tanto, los que lo presentaban eran ciudadanos que no eran diputados. Propuesta de consulta popular, efectivamente. Sí, pero no era diputado, ¿eh? Bien, bien. Fue bien. Posteriormente diputado, pero en aquel momento no lo era. El objeto era la convocatoria y regulación de una consulta popular, efectivamente, para sondear la opinión sobre la independencia. ¿Recuerda usted el acuerdo de inadmisión a trámite de la mesa de 13 de julio del 2010? El mismo que en el anterior caso, no cumplía con la ley. Con la Ley de Iniciativas Legislativas Populares. Le leo la mesa acuerda en comunicar al señor López Tena y a los otros ciudadanos promotores de la propuesta por vía de referéndum sobre la independencia de la nación catalana que la mesa no ha admitido a trámite por no referirse al ámbito competencial de la Generalitat. ¿Recuerda esto? ¿Era así? Sí, claro. Esto es lo que pone en el acta, estrictamente. Bien.
¿Sabe si estos son los dos únicos precedentes o hay más sobre inadmisión a trámite por razones de fondo? De iniciativas legislativas populares no lo recuerdo. No, en general. En general. Yo no tengo conciencia de ello. Sé que ha habido inadmisiones de trámite por defectos de forma en algunas proposiciones de leyes presentadas por grupos parlamentarios, esto sí lo recuerdo, pero que después de corregirlas se admitían a trámite porque normalmente, insisto, eran defectos de forma. Porque, vuelvo a repetir lo mismo porque creo que es relevante. Por una parte, proposiciones y proyectos de ley en los cuales la mesa no entra a juzgar determinadas cuestiones. Por otra parte, iniciativas legislativas populares que se basan y tienen que cumplir a rajatabla lo que dispone la ley. Por tanto, el procedimiento es distinto. Una iniciativa legislativa popular, en todo caso, después tiene un recorrido, y como he dicho, ha habido bastantes en el Parlamento de Cataluña que han seguido su recorrido, incluso algunas que se han transformado en ley y se han aprobado, mientras que los proyectos, las proposiciones de ley, tienen su otra formulación. Y, por tanto, en este sentido, son circuitos distintos. De proposiciones de ley, incluso algún proyecto de ley previo a proposiciones de ley, recuerdo haber no admitido a trámite algunas en la mesa por defectos, sobre todo de forma, que eran corregidos y presentados. De fondo, no lo recuerdo en estos momentos. No lo recuerda. Sinceramente, no. Sin ser usted presidente, pero me imagino que desde su condición de expresidente seguiría con atención el debate. ¿Recuerda usted el debate que se sigue en relación con la proposición de ley de referéndum a la que ahora me voy a referir, la que era la ley de referéndum de 17, la que nos ocupó usted, que la mesa acordó admitir a trámite la proposición de ley de referéndum del 1 de octubre? Señor fiscal, antes hemos declarado impertinente una pregunta en la que se le pedía un pronunciamiento sobre aspectos relacionados con la tramitación parlamentaria, pero en los que él lo contemplaba desde la tribuna de invitados. Entonces, si ese acuerdo se quiere hacer valer, pues lo que hemos comentado en ocasiones, se puede declarar el informe y luego lo valorará. Pero hemos declarado impertinente antes una pregunta precisamente en la misma dirección. En aquel caso se trataba de que, en fin, que diera su opinión. Solo voy a poder preguntar respecto de los que él era presidente. Lo digo porque es que en claro, relación con los que él no era presidente, tengo varias posibles preguntas sobre supuestos de inadmisión. Renuncio a las mismas si la sala considera que yo no puedo preguntar sobre los que él no era presidente. Si él ha contemplado desde fuera del Parlamento. Le pregunto, he empezado preguntando sobre su condición de expresidente, si seguía ese debate, por saber si él ha conocido después. Yo creo que después de la declaración de impertinencia que le hemos hecho. Bien, pues no hay a la señora letrada, creo que es obligado. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Benac. Buenos días. Dígame, ¿quién elabora el orden del día de? Y se incorporan los trámites que hay, que son muchos y diversos, y que van desde la gestión propia del Parlamento, es decir, el Parlamento como institución tiene que funcionar y es responsabilidad de la mesa también que suba en funcionamiento, hasta las iniciativas parlamentarias distintas que pueda haber, etcétera. Es decir, solo se aprueba el orden del día de la mesa revisado, aprobado por el presidente de la mesa. ¿Perdón? Es que no lo oigo bien. Si el orden del día de la mesa. De la mesa. Se aprueba con el conocimiento y aprobación del presidente de la mesa. Normalmente sí. Claro. Durante el tiempo que usted desarrolló el puesto de presidente del Parlamento y presidente de la mesa, ¿aprobó algún orden del día de la mesa en contra de lo informado por los letrados y el secretario general? Es que no es un... A ver si me explico. No es aprobar el orden del día de la mesa. El orden de la mesa se elabora y normalmente el presidente lo que hace es la firma, la rúbrica, en el documento que se pasa a los otros miembros de la mesa. Por lo tanto, de alguna manera, bueno, la aprobación como concepto no me lo había planteado nunca. Es una cosa bastante de trámite y de normalidad, ¿no? Es evidente que quien tiene la responsabilidad de introducir los temas
que considere oportunos en la mesa. A última instancia es el presidente de la presidencia del Parlamento, por supuesto. ¿No se lo había planteado porque en el tiempo que usted fue presidente de la mesa no se le dio el caso de que hubiera algún punto que tuviera un informe contrario de los letrados y del secretario general? Pues la verdad es que cada legislatura es un mundo y en este sentido le puedo asegurar que en las legislaturas anteriores, a la que nos ocupa, pues las cosas funcionaban de una manera muy distinta desde el punto de vista de la relación entre grupos parlamentarios, incluso entre miembros de la mesa. Lo que le puedo asegurar también es que, de la misma manera que no me lo planteaba, seguramente que en el caso que me hubiese encontrado en esta legislatura hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo la señora presidenta. La pregunta era si se lo había encontrado, si no. Se encontró ese caso. Claro, pero le estoy diciendo que eran momentos políticos muy distintos, que no tenían nada a ver en un momento con el otro. Mire, con independencia de los momentos políticos, que eso se puede percibir, lo que le está preguntando la Abogacía del Estado es si usted vivió la experiencia de la aprobación o la tramitación de cualquier iniciativa en contra del dictamen de los letrados. Eso es lo que le está preguntando la Abogacía del Estado. Es que no se dio nunca el caso, claro. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta, por favor? Sí, una última pregunta. En el tiempo en que usted fue presidente del Parlamento y de la Mesa, ¿se aplicó alguna vez de forma conjunta, se aplicaron conjuntamente el procedimiento de urgencia y las dos excepciones previstas en el artículo 81.3 del reglamento, esto es, alteración del orden del día del Pleno y supresión de los trámites esenciales? Por urgencia se tramitaron diversos puntos. Le digo conjuntamente, En la época en que yo estuve presidente no lo recuerdo. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, señora abogada del Estado. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las defensas? Bueno, pues señor Benac, muchísimas gracias por sus palabras y por estar aquí. Y puede recoger su tarjeta de identidad. Vamos a hacer un descanso hasta las 12:30. Abandone la sala, por favor. Piedad.